Saturday in a solemn garden. You say your hand is mine's own. I don't waste a moment in darling, just to let those lips take control. Oh babe, this world is a vendetta, as bittersweet as bitter cold. But in your gaze is sweet ambrosia, and my heart savors growing old. Vamos a empezar, vamos a empezar. A ver, ¿qué tal está este jueguillo? Que también es patrocinado. Me han pasado el editor la clave de Steam para jugarlo, para enseñároslo a todos vosotros. A ver qué tal está. Se llama Lila Sky Arc. Es un juego de aventuras, acción, tintes Metroidvania, pixel art, muy chulo, protagonista femenina, con unas mecánicas de ataque muy curiosas, porque no tenemos armas, solo tenemos objetos que podemos arrojar. Así que vamos a ver qué tal está. ¡Vamos allá! Vamos allá, Monolith of Minds. Y editor Graffiti Games. Y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Empezar ajustes. Tu. Ajustes. Comandos. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Menú, mapa, recoger. Usar. Vamos a ver. Menú. Ok, mapa. Recoger o usar la X, acelerar la A, usar la mochila la Y, siguiente objeto RB, objeto anterior LB, RB. Vale, más o menos, me entero. Bueno, luego habrá que ir probando. Idioma, está en español, así que ahí lo dejamos. Accesibilidad, vamos a ver. Fuente grande, invencible, ayuda para apuntar. Quizás tenga que activar la ayuda para apuntar porque voy a jugar con mando y a mí los juegos que quizás necesitan apuntar con el segundo joystick, con el joystick derecho, se me dan muy mal y con teclado y ratón no quiero jugar. Así que igual tengo que activar la ayuda para apuntar, no lo sé. Pantalla completa. Volumen de la música. Lo vamos a bajar un poco. Y el sonido también. Vibración de la pantalla, zona muerta, no sé qué. Lo de la zona muerta no sé muy bien lo que es. Pues vamos a empezar. Empezamos con el primer slot vacío. El juego se guarda cuando aparece este icono. Así no tienes que montar el tardígrado. No sé qué es eso del tardígrado. El ratón sí que sale. Quizá lo acabe usando para apuntar, no lo sé, pero ratón y mando sí que nunca he probado. Ya veremos. De momento, debajo de las olas, por encima de las nubes. ¿Debajo de las olas, por encima de las nubes? ¿Cómo es eso? ¿Ya estoy? ¿Hola? ¿Ya tengo el control? Parece que no. Hay unas nubes con forma de bichitos o de ovnis o de algo por ahí moviéndose. Hola. Todavía no me puedo mover. Tengo ganas de moverme ya. Espérate. Porque... ¿Y si no me ha detectado el mando? Un segundito.
Ahora sí, no me había detectado el mando del PC. Vamos a ver ahora. Ah, ya me puedo mover con el mando. Uy, bo. Ah, ya tenemos un dash o un roll. A ver. Sí. Tiene un cooldown el dash. No lo puedo usar dos veces seguidas, no sé. Vale, tampoco me puedo caer por los bordes, eso está bien, porque haciendo estas pruebas. Ok. Coger o tal y cual, abrir la mochila, no tengo nada en la mochila. Vale. De momento solo puedo caminar por detrás aquí del árbol. Vamos allá. Ta, ta, ta. A ver, ¿me puedo caer por aquí? No, no me puedo caer por aquí también. Vale, estupendo, no me puedo caer. Tu, 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 tu. De momento vamos a quitar el ratón de en medio y vamos a intentar jugar con mando. ¡Uy! Ese bichito se ha ido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Vuelve, a ver. Pues se ha ido, se ha ido, se ha ido. Y por aquí tampoco puedo. Oprime A para rodar. Sí. Pero hacia arriba no puedo rodar. Vale, esto es un poco como el tutorial. Hola, hola, hola. ¿Puedo hablar contigo? No, no puedo hablar contigo. Ta, 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 ta. Recoge objetos con X. Vale, estupendo. ¿Y qué hago con el objeto? Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Clink. Boom. Bueno, se rompen y encuentro alguna cosa que otra. Vale, ahora bajamos por estas escaleras. Tiquitita, cata. Boom. Uy, bo. Toma. Vale. Mantén X para apuntar con precisión. Vale, con... A ver. No, el apuntar es con... Es con el propio joystick izquierdo, con el mismo con el que nos movemos, con lo cual no tengo que usar los dos, pero mientras apunto yo no me puedo mover. Yo pensaba que sería como en los juegos estos estilo Bullet Hell, Enter the Gungeon o The Binding of Isaac, que puedes moverte y a la vez con el otro joystick controlar hacia dónde apuntas. Vamos, entonces mantengo. ¡Bum! Vale, a ver qué ha pasado por ahí. Que ha caído un objeto. Oh, a ver. Nueva entrada en el compendio. ¿Y ese objeto qué es? ¿Y cómo guardo ese objeto? ¿O no lo puedo guardar? No lo quiero tirar. ¿Lo tengo que tirar? ¡Bum! ¿Eso ha explotado o algo? La, 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 la. Suelta para lanzar. ¡Bum! Vale, tutorial. ¡Bum! Eso ha explotado. Eso ha explotado. La, 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 la. Seguimos por aquí, por arriba o a la derecha. Por arriba. Oprime tal para ubicarte. No, ese no es. Es este. Vale, esto es el mapa. Aquí estoy con el mapa. Aquí estoy yo. Ahí hay no sé qué objeto que todavía no sé cuál es. Activa. Activa al doctor. El compendio de cosas. Esto es una cosa y esto es un alma de piedra. Contrario a lo que se cree, las piedras también tienen sentimientos. Un proyectil que inflige daño moderado. Vale. Ok, bien, ya sé dónde está el mapa. Perfecto. Desde el mapa puedes acceder al compendio que te mostrará todos los objetos que encontraste. Sí, vale, compendio, guía. Uy, ahí hay una oveja. Desde el mapa puedes. ¿Ahí hay una oveja? No me hace daño, ¿no? No, no, no. Ay, qué mona la oveja. ¿La puedo coger? No, no la puedo coger, obviamente. Rainbow Ark. Pues los grafiquitos están muy guapos, pero de momento antes de seguir hacia arriba, no sé por qué. Creo que voy a volver a bajar y ir a la derecha. Algo me dice que debo ir a la derecha.
Efectivamente, sigo con mi habitual mala suerte. Cuando veo una bifurcación, digo, voy a ir por aquí. Llego un momento que me canso de ir por ahí y digo, no, no, voy a ir por el otro lado, que seguro que era por el otro lado. Y por el otro lado enseguida me encuentro con una vía muerta y resulta que sí que era por donde había ido por la primera vez. Ahí, no. No, no puedo coger esta cosa tan gorda. Así que efectivamente, por ahí no puedo ir. Así que tengo que ir por arriba. ¡Chiu! Uy, y ahora llueve de repente. ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy a resbalar. ¿Pajarito? ¿Pajarito? ¿O qué? ¡Ay, lo suelto! ¡Qué mono! La oveja no la puedo coger. Eso tampoco, pesa mucho. Pero... ¡Venga! ¡Yuhu! ¡Bum! Vamos a ver si hablamos. Hola, Lila. Dices que te despertaste con una sensación extraña. Bueno, será mejor que le preguntes al doctor. Él conoce cada engranaje y cada transistor de este barco como la palma de su mano. Bueno. Pero puede que primero tengas que hacerlo arrancar. Vale. Él conoce cada engranaje y cada transistor de este barco. ¿Esto es un barco? ¿Esto no es unas islas voladoras? Bueno. Ah, eso es una puerta. Interesante. La. Nuevo buzón. ¿Y esto qué es? Este es Tomás. Hola Lila, qué bueno verte. ¿No te acuerdas de mí? Soy Tomás, el doctor. Tu papá siempre me llamaba Sábelo Todo. Yo te guiaré un poco por este mundo loco. Este es el buzón. Con gusto recibiré cualquier cosa que tengas en mente y la enviaré a otro buzón en otra parte. Pero debes saber dónde se encuentra, eso sí. Si te sientes perdida, tan solo busca mi bufanda amarilla. ¿Sí, sabionda? Vale, no me he enterado de mucho. ¿A dónde quieres viajar? Ah, que yo puedo viajar como si fuera una carta. También. Vale, pues... Ok, bien. Puedo viajar. Eso no lo puedo coger, por eso se... Vale, se pone de contorno oscuro en vez de contorno claro. Hoy voy, ¿es tú? Nueva entrada en el compendio. Vale, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? ¡Ostras! Eso sí que es una explosión. Nueva entrada en el compendio. Vamos a ver. Esto es un ojo de titán. Un proyectil de gran daño en área. Hidrolina. No les gusta que las usen como proyectiles. Vale, procuraré recordarlo. Ok. Vale, ¿y aquí puedo viajar? O quizás son puntos de teletransporte. Bueno, por aquí se puede ir, por aquí no. Por ahí sí, bueno. Hay mucho que explorar aquí ahora. Mucho que explorar por aquí. Vamos a irnos para este lado. ¿Y esto? ¿Y esto qué es? What is this? Vamos, vamos, vamos. Bueno, empieza a haber un montón de territorio por explorar aquí. Por aquí no puedo pasar, hay una especie de muro que no me lo deja, que no me permite. Por aquí tampoco, vale. Vamos a ir rapidito. Por aquí arriba o por aquí abajo. Bueno, al final por los dos sitios llego al mismo lado. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que me choco? Ah, no. Estoy debajo, detrás de aquí de la pancarta y no me daba cuenta que chocaba con una oveja. Vamos a ver. Y por aquí parece que hay más cosas que explorar. Ahí hay otra puerta.
por aquí todavía hay más que explorar. Y vamos a ver qué es esto. Sé testigo del milagro del sonido. Tienda de entradas. ¿De entradas para? Ríndete ante la majestuosidad del virtuosismo. El tecladista más manso de todos dará su último concierto. Puedes comprar tu boleto aquí. Son obligatorios. ¿Obligatorios? Vamos a ver. ¿Puedo seguir yendo para allá? Pues puedo seguir yendo para acá. Estoy cogiendo cosas, pero no sé muy bien para qué. Y ahí está lloviendo, pero llueve música. Es una cosa muy rara. Vamos a ver qué pone aquí el cartel. Salta, vuela, se libre hacia los fragmentos del cielo. Vale, bien. Por aquí abajo también puedo ir. Efectivamente, por aquí abajo también puedo ir. Y por aquí también, pero por aquí ya no. Ok, porque está bloqueado el camino. Vale, por ahí no puedo ir. Por aquí. Por acá. Vale, que no puedo. Vamos a entrar aquí. ¡Uy, va! Mochila. Tu mochila pequeña, confiable y carente de toda magia, pero llena de historias de aventuras pasadas. Oprime I para meter objetos dentro de la mochila. Mantén I y selecciona un objeto de tu colección con las flechas laterales. Alterna rápidamente entre tus objetos guardados con LBRB. Vale, o sea que ahora que tengo la mochila ya puedo guardar cosas. Vamos a ver qué hay aquí. Carta de Tomás. Vale, es la carta de Tomás, que la tengo guardada ahí, pero ¿cómo la guardé ahí? Pues no lo sé. Vamos, camita. Ah, es para guardar la partida. Ok. Muy bien. Pues salimos. Esta debe ser mi casa. Una caravana o algo así. Muy bonita. Y vamos a entrar aquí también. Oigo. Esto no sé muy bien lo que es. Por aquí no puedo pasar, por aquí tampoco. Por ahí no puedo pasar, por ahí tampoco. Hola. Pues no, esa roca no la puedo destruir, al menos de momento. Quizá con una explosión, con una bicha de esas explosiva, quizás sí. ¿Esto está debajo o encima de mí? Es que es un objeto. Qué curioso, a ver qué es. Engranaje. Usa esta parte para activar al doctor padre señor. Es un objeto que lo puedo guardar en la mochila, vale. Aquí hay un disquete, ¿o qué? ¿Y aquí qué hay? Vamos a ver. Más ovejitas. Sin stock por ahora. ¿Sin stock de qué? La verdad que los gráficos están muy chulos, pero todavía no acabo de pillar. Todavía no acabo de pillar el tema. Mira, ese sí que me lo he podido guardar ahora en la mochila. Por aquí ya no se puede ir más lejos. ¿Cómo usar el modelo Imprentalquimia 330? Nunca oigas lo que dice ese Loris Lenteja. Tras una selección de fórmulas e ingredientes, analiza tu fórmula preferida en la base de datos. Nunca oigas lo que dice ese Loris Lenteja. Ubica el espacio energizador de materia. Ni idea. En caso de que lo logres, el objeto aparecerá por el tobogán del lado derecho. ¿Lo qué? No me he enterado del todo. Pero vamos a ver. Sí.
algo tiene que aparecer por aquí. Quizás el engranaje lo tenga que poner aquí. No. Ok. Vale, he podido poner el engranaje ahí. No me aclaro mucho. No me aclaro mucho de cómo se maneja el. De cómo se maneja el inventario de la mochila. Vamos a ver qué se supone que es esto. Chispa de pasión. Y disquete, vale. Si no, parece muy difícil poner cada objeto en su sitio y tal y cual y pascual. Bueno, yo creo que ya debería estar todo listo, ¿no? Vamos. ¿Cómo cambio yo ahora de objeto? Vale. Hemos encendido esta especie de máquina. Puf. Hola, señorita. Doctor, padre, señor. Se llama esto. ¿Estás teniendo un puf bonito día? ¿Cómo dices? ¿Que te despertaste algo rara? Déjame revisar mis sistemas. Es un ordenador. Alerta, alerta. Tienes razón, estoy captando anomalías en todas partes de la isla. Parece que el espíritu de los árboles está particularmente inquieta. Tal vez deberías ir allí y ver si está bien. Bajaré la puerta para que puedas pasar. Vale, ahora me deja pasar por ahí a la derecha. Ok. ¿Te queda cómoda esa mochila? Entonces es hora de salir ahí fuera, señorita. Ve al este y date prisa. Ok, ok. Salgo al este, me doy prisa. Intentaré hacer dash para ir más deprisa, pero es que está lloviendo. No me gusta que llueva. Aquí también se puede entrar. No había entrado todavía. La puerta que me ha abierto es esta de aquí. La de arriba supongo que seguirá cerrada. Ah, pues también está abierta. Me ha abierto ambas puertas. Pero aquí hay dos puertas que me apetece mucho explorar, que todavía no había estado por aquí. Vamos allá. Me encanta romper jarrones. Me encanta romper cosas. Le estoy cogiendo vicio. Pero ya no puedo hacer nada más por aquí. Y me temo que esta es la otra puerta. Efectivamente, salimos por ahí. Me ha dicho que vaya hacia el este, así que de momento voy a ir hacia el este. Voy a ser obediente. Te esperan aventuras más adelante. ¡Yuhu! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Primer arco. Espíritu de los árboles. Espíritu de los árboles. Pon los objetos que tengas en las manos en la mochila con I. Vale, sí, eso ya. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Pero por qué haría yo daño a una cosita tan maja? Pum, pum, pum. Supongo que esa especie de llama me hará daño. A ver. ¡Au! Sí, está claro, me ha hecho daño. Pero tampoco me sigue, simplemente da su vuelta así sin molestar a nadie. Pero si me toca, me hace daño.
Vamos a ir por aquí abajo. Vale, o sea que esa especie de flor de cuatro pétalos es lo que tengo de vida. Si hago un roll con un objeto en las manos, lo tiro. Vamos, se queda en el sitio, se rompe. Y yo sigo a lo mío. Vamos a ver si podemos apuntar. Sí, le he hecho daño a la especie de llama ardiente esta. Vale, vamos a sacar otro objetito. Toma. Ah, y ahora puedo cogerla y romperla, la especie de calavera que ha dejado. Está guapa la mecánica de combate, aunque si no tienes objetos cerca, ¿qué haces? Y si le tiro una piedra... Lo rompo, efectivamente. Ahí, la piedra no se rompe. La puedo coger y la puedo volver a guardar. ¿Podré romper una de estas especie de calaveras de una pedrada? Pues no. Y además se ha roto la piedra. Porras. ¿Y esas piedrecitas que están ahí? ¿En el árbol? ¿Es un árbol de piedras? ¿Cómo las cojo? Bueno, aquí puedo hablar con alguien. Hola, Lila. ¿Te vas de aventuras? Ojalá pudiera ir contigo, pero estoy atascado aquí. ¿Trajiste una mochila de las buenas? Puede que este viaje dure un poco más de lo que esperas, ¿sabes? No sé cómo tomarme eso. Vale, vamos a intentar practicar un poquito. Y me lo guardo, a ver si puede servir de proyectil. Ánima adormecida. Inflige gran daño. Bueno, a ver si es verdad que inflige daño la especie de calavera. Ya creo que es lo único que tengo en la mochila. Sí, es lo único que tengo en la mochila. Uf, voy a coger esta piedra, me la voy a guardar. ¿Y esto? Ahí hay algo, pero no sé qué es. Una especie de puerta o algo. ¿Me lo he guardado al pobrecito en la mochila? Bueno, pues nada. Ahí va, ¿y esto? Son una especie de dinosaurios cantantes. Eso tiene pinta de ser un enemigo. Sí, efectivamente, es un enemigo. Hace pupita. ¡Oh! No me digas que he fallado el tiro. He fallado el tiro. No tengo más objetos. A ver, no tengo nada en la mochila. Voy a dejar a este pobre criatura ahí. Que sea libre. Aquí hay otra puerta cerrada. Bajamos por aquí. Me guardo eso por tener algo que tirarle a alguien. Pues tampoco me ha servido de mucho. Aquí hay una oveja que está un poco pillada. Ah, ya se ha desbloqueado. Se había quedado un poco atrapada ahí entre la roca y lo otro. Por aquí no puedo seguir, por aquí tampoco. Por aquí sí.
Y esta es la otra puerta que me había abierto antes. Eso es. Vale, 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 vale. Vamos a seguir hacia arriba. Aquí habrá una puerta, pero está bloqueada por una roca. ¿Esa roca cómo la destruyo? Necesitaría algo explosivo con potencia. Por aquí no hay nada. Más ovejitas. Uy, una oveja negra. Nueva entrada en el compendio. A ver qué es esto. A ver qué es esto. Rosa marchita. Destroza una para recuperar un poquito de salud. Ah, guay, guay. O sea que esto me cura. Sí, me cura un pétalo. Vale, bien, 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 bien. Ovejita negra. Vamos a ver. Estoy cogiendo un montón de cosas por ahí que de momento no sé lo que son. Ese otro bichito ni me ataca ni lo puedo coger. ¿Le echo daño a la oveja sin querer? Pues no quería, no quería. Prometo que no quería. Vale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Por aquí tampoco puedo ir. Estoy un poco atascado. La, 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 la. A ver, en el menú. Este es el menú. No, este no es el menú. Vamos a ver. Este es el menú. Vale, 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 vale. Ok, a ver. A ver, a ver, a ver. Porque algo estoy perdiéndome. Algo me estoy perdiendo. Pero no sé muy bien qué. Tengo nada para tirarle a esa especie de tronco y romperlo, a ver si hay algo, si me da algo. Vamos. Vale, por aquí ya había estado. Yo creo que voy a tener que entrar por aquí ya, entonces no veo muchas más alternativas. Aunque por aquí a la derecha todavía podía tirar. Que no sé si había ido, yo creo que no. Ovejitas, ovejitas. Ah, aquí hay otra entrada también, quizás. Por aquí abajo también puedo ir. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí no puedo pasar porque hay una especie de pollo enorme. Pollo gigante que acaba de comer algo grande. Por aquí sí que puedo entrar. Vamos a ver. Uy, uy. No sé si debería haber ido por aquí. A ver si esto es una especie de teletransporte. Me baja, me sube. Efectivamente. Vale. Antes de hacer nada, vamos a ver. Vale, me curo. ¡Ay! Una oveja que ha entrado aquí dentro. ¡Ay! Una piedrecita que me viene molve. Me viene molve. A ver si con la piedrecita puedo romper esta otra caja. No, se ha roto la piedra y no se ha roto esto. O sea que igual no era algo rompible. ¡Porras! Pues acabo de desperdiciar una piedra que no tengo muchos proyectiles ahora mismo. Vamos a ver si consigo por aquí entrar. Por aquí no puedo ir. Vamos a bajar por aquí. ¿Y por aquí qué? Por aquí, ahí. Otro objetito rompible. Vamos a ver si... ¡Anda, mira! Ahí había una cosa explosiva de estas que me la voy a guardar. Porque puede que esa sí que me permita romper una piedra grande o algo.
Yo aquí no había estado, no había estado, no había estado. Desde el mapa puedes acceder al compendio que te mostrará todos los objetos que encontraste. ¿Este ojo es un objeto? Vamos a ver qué demonios es. Bueno, esto es un proyectil con mucho daño de área y esto es un... Quizá lo quiera la bruja vidriosa. Vale. Ok. Pues quizá lo quiera la bruja vidriosa. Por aquí puedo subir. Anda, yo creo que este me está mandando que le siga, ¿no? Yo creo que este quiere que le siga. Anda, un mono gigante. Espíritu de los árboles. Eres una manita. Vi a muchas hablar, pero nunca caminar. El viejo cíclope te mandó a ayudarnos. Estamos bajo el ataque del imperio. Y él nos manda una humana diminuta a derribar los barcos de guerra. Como me gustaría tener su optimismo, pero también me gustarían tantas otras cosas que nos sucederán. Ahora déjame en paz. Vale. Un poco desagradable el mono. Y ahora tenemos aquí... No tengo ningún proyectil ahora mismo para cargarme a ese... una especie de zorricornio. Que no tengo muy claro lo que es. El bosque está enfermo, los animales se volvieron locos por el ruido, se escucha a todas partes a toda hora. Lo que el enemigo desea no es más que el mismísimo latido de la vida. Pero una manita diminuta no puede ayudarme ni a mí ni al bosque. Será mejor que no te metas en medio de la marcha de los grandes animales hacia la guerra. Vaya. Vamos a ver qué más encuentro por aquí. Por aquí no puedo ir. Pero por aquí sí. Aunque hay algún enemigo más. Que tampoco parece que me siga específicamente, de momento. Luego empezarán seguro a seguirme. ¡Qué mono! No puedo coger a este. Vamos a ver si pudiera cargarme. Pues... me he cargado al zorricornio, pero la especie de calavera roca esta no se ha roto. O sea que no. Vale, a ver. Esta es la otra puerta por la que había entrado antes. Ok. Yo creo que hasta ahí podía llegar. Más que nada para ver si cojo esa piedra o algo. Vamos a ver por dónde había venido yo. Creo que era por arriba y a la derecha. Vamos a ver si no me pierdo. Efectivamente, eso es, el zorrito ese está muerto. Y vamos a ver... ¿Qué pasa? ¡Anda! H3NDX, ¿qué es esto? ¡Oye! Debe haber una forma de salir de aquí. Esto es una cita, nena. Una cita, sí señor. Vamos a roquear toda la noche y encontrarnos al alba en lo alto del faro. A lo largo de toda la torre vigía, nena. Vale. Un rockero ahí con una guitarra eléctrica. Esto es un poco extraño. Un poco extraño. Vale, por aquí no puedo pasar. ¿Y aquí qué hay? Bam, 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 crash. Bam, 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 crash. Bien. El baterista. Parece que hay todo un grupo rock por aquí, empeñado en dar un concierto. Y por aquí, a ver qué más había. Ah, por aquí hay más objetos. Cosas que me estoy dejando sin coger. Y por aquí no puedo pasar ahora mismo. No puedo pasar.
Hay una especie de nariz o algo ahí. Pero, ¿esto qué es? Es súper extraño. La verdad, está chulo, está bonito, pero es súper extraño. Todo. Es como un juego así un poquito... un poquito surrealista. Vamos a volver por aquí, porque creo que por aquí... No sé si ese enemigo me está haciendo algún tipo de tracking. En cualquier caso, por aquí era por donde habíamos visto que me podía teletransportar. No sé a dónde, a otro sitio. Voy a ver si el mapa me dice dónde demonios estoy. Pues está claro que no estoy ahí, estoy aquí, abajo, no sé dónde es esto. Y ¿puedo pasar por aquí? ¿Puedo hacer algo? No parece que pueda hacer nada. Pues... por aquí tampoco puedo pasar. De momento. Estoy un poco atascadete. Voy a tener que volver por aquí. Aquí hay otro de estos pajarracos gordotes. Bueno, vamos allá. Me vuelvo. Esta pobre oveja. Pues estoy bastante perdidillo ahora mismo. Porque no tiene pinta de que tenga muchas más zonas abiertas para poder pasar. Vamos a ver cómo podría yo llegar ahí. No, pero por aquí no puedo avanzar más. Demonios. Pues no sé. Vamos a tener que explorarlo todo otra vez. Ahí hay algo detrás de esa roca, creo, pero no sé qué es. Y aquí ya he estado y tampoco he podido progresar. Simplemente he podido luego salir por aquí. Y por aquí ya he estado y no parece... bueno, no me he cargado a este... pero es que no tengo ningún objeto con el que cargármelo. Y... ¿ese zorrito ahora vuelve a estar vivo? ¿Ha revivido o es que simplemente lo noqueé y ahora... y ahora vuelve a estar vivito y coleando? Pues... estoy bastante perdido. A ver... estoy aquí, pero no veo... que haya nada... no sé. Puedo subir por aquí, volver a hablar con el mono este, pero no creo que me vaya a decir nada. Y ahora ese me va a querer atacar. ¡Au! Efectivamente. Me ha atacado. No me ataques, perrito, que yo no quería hacerte daño. Por aquí también había venido. Y no hay nada con lo que pueda interactuar aquí.
ni nada que pueda hacer para saltar hasta allí. Bueno, pues no lo sé. Sinceramente, no acabo de entender qué es lo que estoy pasando por alto. ¡Au! Ya me ha vuelto a dar. Pero será mamón. No sé, al final me va a matar. Al final me va a matar el perrito ese, y es que no tengo ningún objeto que tirarle encima. He roto todas las cajas que había. Y por aquí ya he pasado. Esto estoy harto de hacerlo ya. Aquí también he estado. Y no tengo ni idea. No tengo ni idea. Por ahí no se puede pasar. Venimos por aquí, salimos por aquí y... poco más se me ocurre. Algún sitio me he dejado sin explorar o algo. Pero por aquí ya he estado también. Me suena todo. Todo esto me suena. Ay, aquí hay otro perricornio de estos. Y por aquí tampoco hay nada más que pueda hacer. Quizás aquí haya algún objeto interesante, pero no tengo con qué romperlo. Así que, pues no lo sé. Y por aquí creo que ya he intentado ir y tampoco podía. Pero ¿y si no? Pero ¿y si era esto lo...? Sí, por aquí ya he estado. Por aquí ya he estado y lo mismo, esta roca no me permite entrar aquí y tampoco tengo ahora mismo nada con que hacerla explotar. Ni parece que se regeneren los objetos. No lo sé, vamos a ver si por aquí adentro encuentro algo que me haya pasado por alto. También hay aquí otra roca que me bloquea el paso, no me permite entrar ahí. Pues no tengo ni idea, la verdad. Estoy volviendo hacia atrás sobre mis pasos. Por ahí hay mucha arboleda, pero no puedo pasar. Y no sé. También aquí hay otra roca que me impide el paso. Vale. Por aquí ya he estado. Voy a ver si de casualidad al salvar la partida me curo. ¡Ah, qué bien! Vale, estupendo. Guardando la partida me curo. Y lo que no sé es cómo conseguir avanzar. Con esto no puedo interactuar. Sabía que sucedería esto. Hay una fractura en la armonía de los espíritus. Vale, supongo que tenía que volver aquí a hablar con este, ¿o qué? Quizás sea un buen momento para reiniciar la impresora alquímica del taller. Sí, sí, por favor. Tiene varias capas de polvo encima, pero debería poder solucionar lo de la matriz cuántica. A ver, ¿dónde dejé aquellas fórmulas? La
Lamento encomendarte esta carga, señorita, pero no te preocupes, esta responsabilidad te ayudará a crecer. Sí, pero ¿qué responsabilidad? Peligroso, y me lo dices ahora, que es peligroso ir sola, qué gracioso. Vale, sí, estupendo, no hace más que decirme cosas, pero... ¿Pero qué? Hay un objeto que iría bien para ahí. Y que no recuerdo dónde estaba. Un objeto... que no recuerdo ahora, sí, una especie de engranaje cuadrado que tiene pinta de encajar aquí, pero no sé dónde está. Vamos a ver qué hora es. Bueno, pues no voy a avanzar gran cosa. Está aquí, pero está detrás de esta roca y necesitaría algo, un explosivo grande. Pero como cada vez que encuentro algo que romper, lo rompo en el sitio, pues no encuentro nada que romper ahora mismo. No encuentro nada que romper para llevarlo ahí, intentar romper alguna de esas cajas gordas, a ver si alguna de ellas... ¡Ay! Me permite encontrar un explosivo que rompa esa roca. Por ejemplo, aquí, dentro de este especie de tronco o barril grande o lo que sea. A ver si no lo he roto todo ya. A ver, pero deberían regenerarse o algo, porque es que si no, perfectamente puede ocurrir que quedan así... Uy, haber tenido un pequeño lagazo ahí. Y aquí lo mismo, otra roca que no puedo romper, otra caja que no puedo coger. Y no parece que haya ningún objeto a mano. Ni cuando he salvado siquiera la partida se han recompuesto los objetos. Y ahora mismo pues no tengo nada. No tengo nada que pueda usar. No tengo nada que pueda usar. A ver, ¿me permites, chiquitín, que te use? No, no les gusta que les usen. Efectivamente, no rompen nada. Simplemente se vuelven al suelo. Pero no rompen nada. Y aquí está el vendedor de entradas, que yo creo que no... no me va a decir nada nuevo. Bueno, aquí hay un objeto. Rompo con él este otro grande y no había nada dentro. Así que quizá me lo debería haber llevado hasta el otro lado, en lugar de desaprovecharlo ahora mismo, pero yo qué sabía. Y tampoco puedo pasar. Uff. Este sí que no me lo voy a gastar ya. Y me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar con calma. Me lo voy a llevar. Y a ver si aquí hay un explosivo o algo. Porque es lo único que se me ocurre ahora mismo. La, 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 la. A ver, lo único que se me ocurre ahora mismo es que aquí... pues no, tampoco hay nada explosivo. Pues... no sé. Sé que tengo que coger esa especie de engranaje cuadrado y ponerlo ahí, pero no sé cómo acceder. No sé cómo acceder, no sé cómo mover esta roca. Pues no tengo ni idea. Quizá no debería haber malgastado los explosivos grandes.
pero no sé, el juego no me debería permitir hacer eso así y luego no regenerarlos. Yo creo que no, vamos. Vamos a ver, la que está cayendo ahora otra vez, madre mía. Menos mal que desde aquí no moja. No, por aquí no podía pasar. ¿Eso ha sido un rayo? Nada, nada, es que no hay por ningún sitio ningún objeto arrojadizo con el que romper nada. Uy, 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 aquí hay algo, aquí hay un objeto. Nada. No me salen explosivos por ningún sitio. Pero, también es cierto que juraría que por aquí no había estado. Por aquí no había estado todavía. O sea que quizá el tema es más sencillo que todo eso. Es que no había estado todavía aquí. Me guardo alguno de estos pequeños. Me guardo. Bueno, me cojo unos cuantos objetos, pero por esa puerta tampoco puedo entrar. Pero bueno, por lo menos sí que parece que de momento puedo tirar por aquí a la izquierda y no había estado todavía por aquí. Eso sí, me estoy perdiendo ahora mismo. Me estoy perdiendo ahora mismo. Ah, no, pero si esto es el principio de los principios. Sí que había estado. Tanto es así que empecé aquí. Lo que ocurre que por algún motivo, pues supongo que me había dejado un montón de objetos aquí sin recoger, sin romper y sin etc, etc. ¿O es que estos sí que se han regenerado? No, 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 no. Sí, sí, esta es la zona en la que todavía salen los tooltips del tutorial. Pues no sé, voy a volver a intentar, yo qué sé, tirarle algo a esta roca. No tiene ninguna pinta de ir a romperla. En absoluto, no tiene ninguna pinta de ir a romperla. Y está claro que esa especie de engranaje cuadrado lo tengo que poner aquí. Pero es que no veo salida. Quizá debería haber salvado uno de los explosivos, pero no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Porque no podré entrar por aquí por ningún otro sitio, ni podré mover esto, ni nada de nada, efectivamente. No, no, no. Pues... vale, ni idea, sinceramente. No tengo ni idea. Voy a tener que empezar otra vez la partida, quizás. No lo sé. Vamos a intentar romper esto. No, me salen objetos, pero ningún explosivo así útil. Pues la verdad. Sinceramente, está dando la impresión de que me estoy perdiendo algo. Que me estoy perdiendo algo importante o algo básico que
no alcanzo a entender. Esa puerta está cerrada. Y por aquí, obviamente, ya he estado 20 veces. Bueno, vamos a ver si aquí hay suertecilla. Pues no, no me sale nada explosivo aquí. Ahora tampoco. Pues ni idea. Ni idea, sinceramente. Yo creo que ya le he dado 1000 vueltas a todo. Me cojo también esa caja por si acaso. Volvemos a meternos por aquí, por si hubiera pasado algo por alto. Me guardo también eso. Espérate. Espérate. Quizás aquí haya un explosivo de esos. Pues no. Era que no. Y otra vez no. Pues la verdad, no tengo ni idea. Y como que volver a empezar desde el principio, no me apetece. Si no descubro algo pronto, pues esto lo vamos a dejar aquí. Y no sé si voy a seguir, sinceramente, porque... pues no me está ahora mismo pidiendo el juego seguir, o el cuerpo seguir con el juego. No le acabo de... No me acabo de enganchar. No sé. Ya digo, estoy pasando algo muy evidente por alto, o alguna de estas zonas así que parece marrón, que es un desnivel, a lo mejor se puede pasar, pero yo creo que no. Estoy intentando pasar por todas partes. Tampoco puedo interactuar con esto. Pues... está claro que por aquí no puedo pasar. Voy a volver. Le damos una pequeña oportunidad más. Y yo creo que en 5 o 10 minutos lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Porque sinceramente no me aclaro. Y ahora hay dos enemigos de estos aquí en vez de uno. ¿O es que siempre ha habido dos y no me había dado cuenta? Otro objetillo por aquí que me guardo. Explosivo de esos me lo gasté con una de estas rocas enormes y no explotó, o sea que tampoco tengo motivos para pensar que las otras, que tienen otra forma distinta, sí que explotarían, la verdad. Prometía interesante este juego, pero sinceramente es que creo que he conseguido llegar caminando. A ver, sin bajar por ahí, no lo sé. Por aquí tampoco puedo, a no ser que, pues igual intento tirar algo a este, pero nada, se rompe y no se aparta, o sea que tampoco. Pues yo tenía la intención de llegar a lo mejor hasta el primer boss o así, pero pues va a ser que no. Va a ser que no, porque es que no tengo ni idea de qué demonios hay que hacer aquí.
se me está haciendo ya bastante tedioso. La verdad sea dicha. Y no consigo ver la luz. No consigo ver la luz. Por aquí estamos en las mismas. Sigue lagueando de vez en cuando. Muy levemente, pero bueno, sin llegar a ser molesto, pero son perceptibles los atascos que tiene. Y yo la GPU la veo baja de rendimiento todo el rato, o sea, no está ni mucho menos, debe estar al 15% o así. Pero se sigue atascando un poco. Bueno, último envase grande que me queda que intentar romper. Cojo la piedra, porque me ha salido una piedra, no me ha salido ningún explosivo gordo. Y, pues sinceramente, ahora mismo no sé ni qué hacer ya con la piedra. Así que, pues ni idea. Aquí nos vamos a quedar. Es triste que no sea capaz de progresar, pero es lo que hay. Es lo que hay. No hay forma de apartar esta piedra de ninguna manera para entrar ahí y coger ese objeto, así que... Pues lo voy a dejar aquí, yo creo, a ver. No sé si seguiré, aunque la clave me la ha dado el editor, pero es que, sinceramente... ¿Qué le pasa a este? A ver. ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún problema conmigo? ¿Se han regenerado los objetos aquí o algo? Porque yo juraría que no me había dejado todos estos objetos por aquí. No sé si... ¿Esto se estaba moviendo antes? No tengo ni idea, sinceramente. Y sé que había otro parecido a ese por algún otro sitio, pero ya no me acuerdo, sinceramente. Se ha vuelto a laguear ahí otro poco. Por aquí estoy volviendo otra vez al punto de partida. Vuelven a salir los bocadillos del tutorial. Y lo mismo, ni idea. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, siento no haberos podido enseñar nada más, pero aquí está ese otro que había visto, otra especie de engendro como ese, que ahora estaba haciendo ese ruido extraño. He roto la piedra y ahora sí que ya me quedo sin nada que tirarle a nadie. Bueno. Pues, sinceramente, me he quedado sin la posibilidad de tener siquiera una pelea decente con algún bichito o algo, pero es que no tengo ni idea, sinceramente. No tengo ni idea de por dónde seguir. Y ya me he cansado de intentar buscar. O sea, entiendo que el juego tenga sus cosas que hay que descubrir, pero sigo teniendo la extraña sensación... de que lo que tenía que haber hecho es
reventar una de esas rocas con alguno de esos explosivos y no me salen más. ¡Hola! ¿Qué tal, hombre? Un saludo, Fire Blue Red One. Pues estoy aquí con un juego nuevo que ha salido, que me han dado la clave para que hiciera un stream, pero es que me he quedado totalmente atascado a los 10 minutos y llevo una hora dando vueltas y no tengo ni idea de qué hacer. Así que, pues eso, que me he quedado totalmente bloqueado y estaba a punto de terminar, pero bueno, ya que has llegado, sí. ¿A cuánto los dulces de a peso? No estoy seguro de haberlo pillado el lo que me estás queriendo decir. Así que, no sé, ya me he cansado de caminar por aquí, no hay nada nuevo, los... No sé, sinceramente. Me ha dejado un poco frío el juego al final. Pero bueno, ya digo, si me entero de cómo progresar, de qué demonios es lo que hay que hacer para avanzar, y que no sea algo tan fallo tan flagrante como que tenía que haber ahorrado los dos explosivos esos que me salieron para reventar estas rocas, pues intentaré seguir otro día, pero ahora mismo es que no tengo ni idea. Como el juego también acaba de salir, pues dudo mucho que nadie me vaya a ayudar a avanzar. Aunque yo ya he visto a alguien por ahí que había pasado de aquí, desde luego, pero no tengo ni idea de cómo. Así que... ¿Qué me cuentas? ¿Te imaginas que rompiste el juego y por eso no puedes avanzar? Pues... Algo he roto y no sé qué, pero algo he roto. Algo he roto. Y es que tengo toda la sensación de que a lo mejor son estos enemigos de aquí que tienen alto poder explosivo. Mi problema es que ahora no tengo ya nada. He vuelto... Se me acaba de ocurrir ahora. Pero me he vuelto a quedar ya sin proyectiles. Me he quedado ya sin proyectiles. Quizá pudiera ser matando a estos dos y luego usando las calaveras como proyectiles. Pero es que ni idea, porque ahora ya no tengo nada que tirarles. Y como no tengo nada que tirarles, pues no los puedo matar. He gastado absolutamente todo lo que era lanzable y... No se regeneran, no respawnean. Y no hay forma. No hay forma de hacer nada. O sea que... Pues no sé. Quizás ese ha sido el fallo. Y debería volver a empezar de nuevo, pero no... Lo veo como un fallo bastante, bastante gordo. El que te puedas quedar sin munición y te quedes bloqueado en el juego. Así que no sé. Ah, espera, ¿este no mata? ¿Este no me quiere matar? ¿Este otro sí? ¿Este otro sí? ¿Pero por qué este no? Hola, hazme caso. Hola, espérate. ¿Lo puedo conducir a algún sitio? ¿O le puedo seguir? Sí, vale, estupendo. ¿Y ahora qué? Se ha quedado ahí como iluminado. ¿Pero qué? ¿Qué hago? No puedo hacer nada. De verdad, me está poniendo muy mal humor el juego. No, paredes invisibles tampoco he visto, pero este enemigo se ha quedado ahí atascado y está como brillando, pero además a mí no me hace daño. Tiene pinta de que qué. Venga, chico, anímate, muévete, explota este especie de pollo redondo y déjame pasar.
Bueno, pues nada, ni idea. No tengo paciencia para intentar entender el juego, lo que se supone que debo hacer. Creo que aquí lo voy a dejar. Lo siento mucho porque sé que es un desarrollador indie que está empezando y que le gustaría tener una buena review y me han dado la clave del juego, pero es que no entiendo nada. No entiendo nada, a lo mejor es que soy muy torpe, ¿no? Y estoy pasando por algo obvio, por alto algo obvio, pero no sé. Este enemigo se ha quedado ahí atascado, brillando, pero no puedo interactuar con él de ninguna manera. Así que, pues no sé. Ahí lo voy a dejar. Fire, muchas gracias por haberte pasado a saludar y... Sí, y yo creo que lo voy a dejar aquí. Venga, hasta la próxima. Chao. Ain't forgiven, that doesn't mean she isn't.